Buenos días, bienvenidos a otro vídeo de la Senda Tuerta. Bienvenidos a otro vídeo de la Senda Tuerta. Hoy continuamos por el Parque Natural del Alto Tajo. Bueno, gente, pues nada, si habéis visto el vídeo anterior, estoy haciendo un viaje random. Estoy yendo por los Montes Universales y de ahí me he pasado al Parque Natural del Alto Tajo. Y iba por una carreterita y me he encontrado este campamento. Campamento Fuente Peñuela, en Peralejos de las Truchas. Actualmente está en desuso. Una lástima, pero además una lástima bien grande. Porque, mirad qué sitio para acampar. Tiene aquí unos aseos, pero me imagino que estarán destrozados, porque yo, el ayuntamiento, o sea, yo he llamado aquí un par de veces y me han dicho no, es que no se está usando el campamento. Y yo, ¿por qué? Tenéis un sitio aquí. ¿A qué sitio? Mirad. En fin, ellos sabrán. No sé si es por incendios o por qué rollos. El sitio es guapísimo, pero guapísimo. Vamos a ver la fuente que da nombre a este paraje. La Fuente Peñuela. Y ahí hay como un cobertizo con sus mesitas y tal. Bueno, parece que se está cayendo. A ver. Ahí hay como un albergue, o sea, un albergue, la cocina o... Madre mía. Qué lástima, ¿no? Que esté esto abandonado. Joder. Bueno, si alguien sabe por qué estos sitios se abandonan, si alguien es de por aquí, de Peralejos o de Castilla-La Mancha, entre Castilla-La Mancha, Guadalajara, Teruel, todo esto, ¿por qué abandonan los ayuntamientos o las diputaciones, porque abandonan los sitios de campamento? Sí, es una maravilla. Esto, o sea, esto es una maravilla. Fuente Peñuela. Es una pasada. Despertarte aquí con este silencio y esta maravilla de naturaleza, rodeado de ciervos. Madre mía. Esto es lo que a mí me gusta. Bosque pleno, puro y duro, de los Montes Universales. Y las moscas. Oye, el paraíso. Esto, el paraíso, lo que yo te diga. Mira que hacía tiempo que quería volver aquí. Pues ya he vuelto.
gracias a la senda tuerta. Gracias a la senda tuerta estoy volviendo a redescubrir estos parajes naturales tan hermosos que tenemos en la península ibérica. Madre mía. Bueno, creo que no tardaré tanto tiempo en volver a venir a estos sitios. Bueno, vale, al lío. Vamos a continuar. Y os sigo enseñando cosas que me he ensimismado con este paraje. Es que está muy guapo. Bueno, voy a continuar. Mirad aquí, el cochecito. Vale, otra vez. A continuar la ruta. Venga, acompañarme. Bueno, gente, continuamos el viaje improvisado por el Parque Natural del Alto Tajo. Ahora estoy en Campamento Fuente La Teja, o Fuente de la Teja. Mirad, esto está en el centro, o sea, he estado un buen rato por pista forestal, un buen rato. Que madre mía, campamento aquí para ir a por pan, ¿sabes? Todos los días. Mirad, este es el campamento Fuente de la Teja. Aquí tiene un trasterito por aquí, una cocinita y aquí un comedor. Comedor con un fuego aquí. Y esa ventanita que da a la cocina de dentro. Campamento Fuente de la Teja, perteneciente al Ayuntamiento de Peñalén. Vamos a ver la Fuente de la Teja. Este sitio es increíblemente aislado de todo. Está en medio del cañón del río Tajo. Fuente de la Teja está aquí. Vamos a ver la Fuente de la Teja. Como su propio nombre indica, Fuente de la Teja. Una gota, gota, gota. Mirad qué zona para acampar. Para acampar siempre con el permiso y la autorización correspondiente de las autoridades de Peñalén, Ayuntamiento de Peñalén. ¡Ay! Me duele el pie, se me ha abierto el pie. Mirad qué sitio, ¿eh? Mirad qué sitio. ¡Qué locura! Mirad aquella roca de allí. ¡Madre mía! ¡Qué sitio más bonito! Y más recóndito y más aislado en el Parque Natural del Alto Tajo. No me digáis que no es una pasada. Mirad, qué bonito, con su peñasco ahí arriba, el río de aguas cristalinas. Parque Natural del Alto Tajo, una de las maravillas de Europa. Península Ibérica, España, Guadalajara. Impresionante. Bueno, vamos a ver más sitios. Vamos a ver más sitios del parque. Bueno, pues este camino que está dentro del campamento Fuente de la Teja. Vamos a ver, que creo que aquí hay una playita así muy bonita para bañarse. Mirar allí. ¿Veis la roca esa? ¡Qué chula! Mirad esa montaña con un agujero ahí.
Como... Qué guapo tú. Qué guapo. Os lo intentaré ampliar. A ver si lo amplío. Ampliación. ¡Bup! Ampliación. Una maravilla. Creo que es uno de los campamentos más bonitos de los que conozco. Es una pasada, tío. Súper guapo ese pedrusco de ahí. Me tiene enamorado. Mira qué pedrusco más bonito. No me digáis. Pedrusco, formación rocosa, llamémosle formación rocosa, ¿vale? Formación rocosa, campamento, ahí está la cocina y los comedores, ahí los baños, toda esta zona de campamento, el río Tajo, formaciones rocosas, preciosas. Bueno, peña, la senda tuerta deja el campamento Fuente de la Teja y ahora nos dirigimos a el puente de San Pedro y después un pueblecito que está muy bonito, bonito, que se llama Huerta Pelayo. De Huerta Pelayo iremos hacia la cima de Alcorón. La cima de Alcorón es un agujero, ¿eh? Las simas son cuando la tierra se hunde para adentro. Pues eso está en una parte súper plana y de repente hay un agujero que se mete como 50 o 60 metros bajo de tierra. Y lo enseñamos también. La senda tuerta os está enseñando el parque natural del Alto Tajo.